¿Cómo están, queridísimos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando la última edición de la semana. 13:08, un poco más tarde hoy día. Yo sé que estaban esperando que llegara Nuevas Voces, pero así ustedes es. Saben que no depende de nosotros. Nosotros estábamos en tiempo y forma sentados aquí a la 1:00 p.m. con Paz Charpentier, no así el doctor Acosta, que llegó hace como 30 segundos, pero tuvo la suerte que hoy día salíamos más tarde al aire y estuvo listo para salir al aire en el minuto indicado. ¿Cómo está el doctor Acosta? Parto muy por eso. Bien, muy contento. Hoy día es viernes. ¿El último programa septiembre? De la semana. Ah, no, el lunes. No, el lunes 30. Queda todavía septiembre, pero bueno, muy contento. Ha sido un mes muy largo. Y eso que hay 30 y no 31. 31, o sea, octubre tiene 31, pero como hay dos feriados, el 31 y el 1, entonces se hace más cortito. Yo estoy agotado, francamente hablando. Bueno, te tocó intenso también. Renuncia al general Yáñez sería inminente. Es el titular con que parte nuestro programa. Así es, porque la Corte rechazó el recurso de amparo que había presentado y que podría aplazar la formalización del general director de Carabineros. Así que entre hoy y el lunes vamos a tener novedades. Paz Charpentier, bienvenida, Adam. Muchas gracias, estimado Tomás. Por supuesto, George Coast. Que eres la única que me dice así, pero no importa. Ya sé que eres tú, mi querida. Protagonista sin filtro estas últimas semanas. Coast sería Costa, ¿no? Claro, no, pero claro, importa, claro, pero bueno, para ponerle onda. Tiene A-Coast. Y, por supuesto, a quienes nos están escuchando desde mi región, la región del Biobío, en este día viernes, último viernes de este mes de la patria, Tomás. Oye, estamos conversando en lo que ha marcado la semana. Así es. Y que son los asesinatos, los crímenes que hemos vivido durante la semana, porque esa es la auténtica prioridad que está concentrado Chile. Y que además llegaron a espacios que no habíamos visto. Que no habíamos visto. Con un nivel de violencia como no habíamos visto. Ayer estábamos en jueves de historia, evidentemente. Estaba pasando en ese minuto durante toda la mañana la preocupación de los vecinos, de los usuarios del CESFAM, del consultorio en Bajos de Mena, en Puente Alto. Una historia que parece de película. Algunos han dicho que es verdaderamente como de Ciudad Juárez. O sea, 150 disparos. Persecución a los funcionarios de salud, diciéndoles que no le salvaran la vida a una persona que habían acribillado, persiguiendo a la ambulancia para que no pudiera llegar al hospital. Sin duda que hablan de un nivel de desborde de la delincuencia, que obviamente el gobierno no aquilata y no le pone la prioridad que corresponde. Y además hoy día en la mañana, nuevamente, en un centro de salud, en un consultorio, en La Granja, llegan dos personas, aparentemente un adolescente que venía herido con un arma cortopunzante, y a los pocos minutos llega otro detrás de él con un arma en la mano, apuntando y ejerciendo, ¿cierto?, la violencia contra todas las personas que estaban ahí. Obviamente hubo mucha angustia, habían decenas de personas que veían esta escena donde una vez más estaba tratando de perseguir un delincuente a una persona que estaba herida llegando a pedir atención a un consultorio. La verdad es que se traspasa una vez más un límite al que no podemos acostumbrarnos en menos de 24 horas. Paz Charpentier. Mira, fíjate que el titular de ayer, publicado a las 10:20 de la mañana, decía: Bajos de Mena, autores de balacera siguieron ambulancia para rematar, el verbo, rematar a niña herida de 13 años. Entonces, cuando uno ve que en menos de 24 horas esto deja de ser trending topic, esto deja de ser los temas de conversación fundamentales o la prioridad, no solo de la política, sino que también de las personas, de la ciudadanía, ¿cierto? Yo creo que tiene que alarmarnos también. O sea, el nivel de indolencia, me parece a mí, generalizada, es también para tirarnos las orejas a quienes estamos en los espacios, por así decirlo, públicos, pero también a quienes nos escuchan, amigos, los que nos están escuchando. O sea, somos nosotros los responsables también de mantener este tema como la prioridad de Chile, porque es la única forma de que los políticos que conducen este país lo tengan dentro de sus prioridades. O sea, yo realmente, todo lo que ha pasado con el tema de Tobá, Karina Tobá, la discusión en torno a lo que ha sucedido con Marcela Cubillo, todo eso, por cierto, muy relevante. No quiero tapar el sol con un dedo, pero a mí me parece realmente vergonzoso que la prioridad de Carolina Tobá sea discutir con Marcela Cubillo respecto a una temática en particular, y realmente dejar bajo la alfombra este tema, que no solo es su deber, sino que la prioridad de millones de chilenos
y también responder de alguna manera al dolor de las familias de estas personas. Porque sabes que no son los primeros asesinados, esto forma parte de una ola generalizada y no van a ser los últimos. O sea, viene un fin de semana de primavera ya, y esto va a seguir ocurriendo. O sea, estamos enfrentando un problema dramático, dramático, de sangre. O sea, de la vida o la muerte. O sea, no hay cosa más fundamental que esta. Entonces a mí realmente me da vergüenza que la ministra del Interior continúe siendo Carolina Tohá. Nada sucede, ni una hoja se mueve en la moneda. O sea, ¿esa es la respuesta que el gobierno le da a los chilenos? No, realmente, o sea, a mí me parece impactante. Y por lo tanto yo llamo a que no nos escuchan a no esconder y no permitir que los políticos, que algunos políticos, escondan directamente este tema debajo de la alfombra, Tomás. Y la primera preocupación de la ministra sigue siendo que el general director de Carabineros deje su cargo. Claro. Por una formalización que se va a producir, todos sabemos, por hechos de carácter político, como el tema de las eventuales violaciones a derechos humanos a propósito del 18 de octubre. Es decir, ni siquiera es por una razón de fondo, fundamentada, que uno dijera, sí, tenemos la certeza que, o la suficiente grado de convicción, que el día de mañana ese va a ser un proceso que va a resultar con una condena. Sí. Cuando venimos de conocer lo que pasó con el cabo Zamora. Cuando venimos de conocer lo que sucedió con Claudio Crespo, que han sido completamente absueltos, declarados inocentes, de persecuciones de la izquierda, como lo están haciendo hoy día con el general director de Carabineros. Y frente a eso, la respuesta del gobierno es sacar al jefe de Carabineros y no darle continuidad como corresponde. No, es que es indignante ver cómo el gobierno toma estas decisiones y se desconecta tanto de las prioridades de las personas, cuando los que siguen pagando, lamentablemente, son los más pobres, los que viven en comunas más vulnerables y que viven en barrios que están absolutamente tomados por el narcotráfico, la violencia, y donde creen que son los verdaderos dueños del espacio público. Son los que imponen las reglas. ¿Eh? ¿Qué es lo que demuestra lo que hemos visto en los consultorios? Que estos tipos se creen dueños del territorio. Reventar, amenazaron. Por eso te digo, porque cuando uno analiza un poquito más el detalle, esto se produjo, lo de ayer en Bajo de Mena, porque habían matado a un tipo. Ese tipo lo vengaron matando a otro tipo. Ese segundo tipo era el que estaban velando. Y ahí llegó la balacera y ahí produjo la herida, digamos, de el tercer involucrado, que es el que llega al CESFAM y donde llegan los otros a hacer la represalia. O sea, esto es una seguidilla, no es un hecho aislado, es una orgánica que muestra el descontrol más absoluto de la seguridad y del Estado de Derecho aquí en Santiago, ya no en la Araucanía, no en la macrozona sur, aquí en Santiago. Se mezclan en esta semana, a propósito del tema que estamos conversando, no solo una seguidilla de crímenes realmente graves, con altísima connotación pública, varios de ellos además como bien novedosos para lo naturalizado que ya está el crimen en Chile, porque ya hoy día uno ve una encerrona, un portonazo en la tele, y la verdad es que parece normal. Pero leía muy bien la base, el verbo rematar, ¿no? Creo que era de BioBio la nota. Los ataques que uno ha visto en los CESFAM hace algunos días, se hacía noticia con esto de que había una compañía de autos que estaba presentando un auto blindado. Hoy día mismo aparece acribillado un auto blindado de un comerciante chino, producto de lo que comentábamos. La misma semana es que la ministra Tohá dice que el 18 tuvo cifras habituales de delincuencia, que el subsecretario Vergara habla de la equidad territorial del delito. Claro. Y que además el gobierno le pide la cabeza al general director de Carabineros. O sea, es realmente... Y no le pide la cabeza a las autoridades políticas de seguridad. A nadie en el interior, a nadie. O sea, yo no sé en qué está el subsecretario Monsalve, lo tienen escondido. Escondido el subsecretario Monsalve. O el subsecretario de prevención del delito, que después de la frasecita que se mandó, hablando de equidad territorial, no pasa nada, no lo sacan. Es absolutamente impresionante. Quizás algunos de los que nos están escuchando no la compartirá, pero a mí me parece que el sentimiento que se empieza a tomar la conciencia de los chilenos es como la desesperanza, ¿no? Es ver un gobierno absolutamente incompetente, totalmente inútil, incapaz siquiera de dimensionar la gravedad del problema al que se enfrenta, y mirar el calendario y decir, compadre, este gobierno le queda un año y medio. Así es. ¿Qué vamos a hacer el año y medio que nos queda? Teniendo que confiar en el criterio de Carolina Tohá, del
impresentable el subsecretario Vergara. O sea, es una cuestión realmente para cerrar por fuera. Y de aquí vamos a pasar a los secuestros de manera mucho más continua, al sicariato, y vamos a tener instalado en Chile lo que hasta hace 10 años veíamos o en Netflix o en las noticias mexicanas o de Colombia. Lo vamos a tener todas las semanas con un gobierno tremendamente incapaz, porque no cree, porque en definitiva el problema que tiene el gobierno con la seguridad es ideológico, no solo de competencias prácticas, no solo de que les cuesta administrar los recursos, los medios para poder atacar el problema. El gobierno tiene un sesgo ideológico frente al tema de aplicar la fuerza, frente al tema de reprimir la delincuencia, y frente a eso estamos de brazos atados, porque yo sé que se cultiva en las personas que nos están escuchando la sensación de, oye, ¿y la oposición qué hace? O sea, a uno nos lo preguntan mucho cuando conversa con presión y dice, pero ¿la oposición qué está haciendo? Porque todos sabemos que el gobierno es malo, es tonto, es inoperante, pero ¿qué está haciendo la oposición? Y lamentablemente el tema de la seguridad, salvo el reflotarlo, es decir, el mantenerlo como primer tema en la agenda pública, que es deber de los que estamos en la radio, en fin, lamentablemente el Congreso Nacional, donde está la oposición, digamos, no tiene facultades mayores para abordar este tema. Si alguien cree que el problema es una falta de leyes, no entiendo, el problema no está en la falta de leyes, el problema está en que las leyes no se aplican. El problema lo tenemos en la fiscalía, el problema lo tenemos en los tribunales y en el gobierno, no en la falta de proyectos de ley. Entonces, es bien frustrante también el hecho, ¿y qué podemos hacer? Porque este gobierno no va a solucionar el problema, si ya está muy claro que no lo va a hacer, si este es un gobierno que contribuyó a que en la calle hubiese más delincuentes indultándolo, que premia convenciones de gracia a delincuentes. Entonces, ¿cómo vamos a esperar de ellos una respuesta? Yo encuentro que es realmente poco esperanzador el año y medio que le queda a Chile, porque además la pendiente del crimen organizado, cuando uno ve la experiencia internacional, es que es una pendiente absolutamente de caída libre. O sea, aquí tú vas corriendo la valla de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y hoy día hay una sensación de impunidad instalada en la delincuencia. Tenemos barrios completos tomados por el crimen organizado, una región completa, y una región y media, si consideramos la zona del sur del Biobío, tomada por el terrorismo. Y como diría Coco Legrand, puta, es normal. Claro. O sea, no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. Es la impunidad. Es lo que veíamos el otro día cuando un tipo sacó un arma en un tagadá, ¿se acuerdan, no? Sí. Llegó y sacó el arma y la mostró en el tagadá. Estaba convencido de que no le va a pasar nada, que lo van a perseguir, que no lo van a identificar, que nada. Incluso capaz que lo quiera subir en sus redes sociales y mostrarlo como gran cosa. Haciendo una ostentación del fracaso absoluto del Estado de Derecho y del control del orden público que nos tiene sumido este gobierno. Oye, no sé si alcanzamos, vamos a la pausa. 30 segundos, si es breve. No es tan breve. Vamos a la pausa y volvemos entonces acá en Nuevas Voces, porque si no la cárcel ya se está poniendo nerviosa. Oye, póngale me gusta, ¿eh? Sí, vamos a saludar a todos los que nos están escribiendo a la vuelta de la pausa. Estamos en Nuevas Voces de día viernes con Paz Charpentier, con el doctor Jorge Acosta. En pocos minutos volvemos aquí en Agricultura, doctor. Quédese ahí, ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, donde estamos conversando con Paz Charpentier y con el doctor Jorge Acosta, y además con miles de personas que nos escuchan a lo largo y ancho de Chile. Doctora Acosta, recuérdenos dónde nos escuchan desde La Serena. En La Serena nos escuchan el 100.3 FM. En Valparaíso y Viña, 92.5. En San Felipe Los Andes, 102.3. En San Fernando, 99.1. En Talca, 94.5. En Concepción, Paz Charpentier, 88.1. En Los Ángeles, 100.5. En Temuco, 103.9. En Osorno, 91.1. En Puerto Montt, 96.9. En Coyhaique, 104.1. Y desde Punta Arenas, la 98.7 FM. Y por supuesto, todos los que nos escriben por el chat en directo en YouTube, aprovecho de saludar a Rodrigo Graberta, Alejandro Romero, Rodrigo Hidalgo, Rodrigo Codoseo, María del Pilar Figueroa, que siempre pone su like desde Viña. También saludo a Silvia Yancamil, que nos escribe. Saludo a Juan González, a Cristian Román, a Andrea Faúndez, Juan Carlos Espinosa, que mira lo que dice. Voy a leer lo que dice Juan Carlos Espinosa. Vamos a ver. No soy de su sector, pero la mujer más bonita que he visto en la política, tanto acá como en Sin Filtro, es la Pacha Espinosa. ¿Y después, cómo se llama? No será Mimi. Dice, del sur, pues. lo limitó. Juan Carlos. No, el marido de la Muchas gracias, Juan Carlos. Andrea pone buenas tardes, saludos de Viña del Mar. Rolando Rodrigo manda saludos también. Elena Méndez, Roberto nos escribe cada día mejor. José Miguel, saludos para él. Rocco nos escribe, Jean-Marie Echeverri Peña nos escribe, Juan Zapata nos escribe, Fernando Vallejo nos escribe también, Antonio Eulogio Sepúlveda nos escribe, Raimundo Navarro, que dice, excelente programa, el panel es mi preferido, la paz, una genia, y el doctor un ilustrado. Muchas gracias. Ramiro Gutiérrez nos escribe, Nemesio Melo nos escribe, Cecilia Castro nos escribe,
Patricia Isabel Rivas Astorga, nos escribe Javier Alago, nos escribe Edison Flores, nos escriben tantas personas, queridos amigos. Póngale me gusta, así vamos llegando a más personas. Estamos bajo los me gusta. ¿Eh? La Póngale Serena presente, dice Marta Note. Saludo a todos los que nos escriben desde las distintas partes de Chile. Doctora Costa, ¿quién hace posible este programa? Con Enel celebremos juntos el mes de la patria con cielos más seguros. Te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Más información en enel.cl. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Quiero aprovechar de saludar también a Pedro Pablo, a José Miguel que nos escribe, a Soledad Caro que le manda aplauso a todo el panel, muchas a Teofrastus gracias. Que siempre nos escribe, ¿sí? Y nos sigue en las distintas redes sociales. Póngale me gusta, síganos en Twitter, en Instagram, en TikTok, @vocesporchile, donde además nos puede hacer llegar su opinión. Si usted no está escuchando en el auto, en la oficina, no está conectado a YouTube, pero quiere hablar con nosotros, @vocesporchile. TikTok, Instagram, Twitter es lo más fácil para YouTube, para comunicarse. YouTube también tenemos YouTube, un canal. YouTube no pueden escribir, pero eso no lo estamos mirando ahora, así que es difícil que estamos en agricultura. No, pero TV que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ah, claro, más de 12.000. Oye, sí, Rolando bien. Rodrigo, miles, Adriana miles. Pacheco, Moisés Cornejo, Adolfo Peters, que nos manda saludos desde Concepción, Gloria Medina, dice hola, los veo siempre. Raúl Fajardo desde Suecia, lo estábamos esperando, ¿no? Raúl, sí, que nos escribiera. Constantemente nos está Suecia. Saludando. Miren lo que dice Juan Luis Castro en la segunda. Vamos a ver. Senador del Partido Socialista. Lo de Bajos de Mena podría ser un paisaje cotidiano si el Ejecutivo mantiene su pasividad. Claramente. Senador oficialista. Del Partido Socialista, expresidente de la Comisión de Salud y también expresidente del Colegio Médico, siempre ha estado metido en los temas de salud y bueno, evidentemente que como médico uno inmediatamente empatiza con el drama que esto significa. Y además que se produjo en el contexto de un paro de la Confusam que decían que lo estaban haciendo para visibilizar, ¿cierto?, la violencia que estaban sufriendo los consultorios. Yo lo dije públicamente, estoy en contra de los paros. Yo creo que los paros no ayudan en nada, solo terminan perjudicando más a los pacientes y los tienen de rehén. No se resuelve ningún problema con un paro. Y efectivamente lo que dio más visibilidad que el paro de la Confusam fue justamente estos graves hechos de violencia. Y también estas peleas mezquinas. Y yo digo, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Ah? ¿Qué tienen en la cabeza? La ministra Toá peleando con el alcalde Codina si iba a ir, si no iba a ir, que le cancela la reunión, después termina yendo. ¿Qué sentido tiene? O sea, las pequeñas disputas políticas cuando estamos hablando de la vida de las personas, de la vida incluso de los enfermos que van a un centro de salud familiar, es mucho más importante que la pequeñez política de la pasada corta. Y lamentablemente no lo vemos. Mira, el gobierno a lo mejor no puede terminar con el problema de seguridad. Pero hay una cosa que sí puede hacer el gobierno. Hay una cosa que sí puede hacer el presidente de la República. Hay una cosa que sí puede hacer la ministra Tobá y sus subsecretarios Monsalve y Vergara. Es dar una señal. Y hoy día, la señal más potente que pueden dar de responsabilidad y de preocupación es ofrecer su renuncia. Es constatar, ¿cierto?, con los hechos, lo que todos los chilenos hemos constatado, que evidentemente no dan el ancho, que evidentemente no pueden resolver el problema de seguridad, que les quedó grande. Den el paso para que otras personas lo hagan y muestren algo de empatía con el drama que están sufriendo los chilenos. Y eso es lo que yo entiendo que hace, es lo que hace Juan Luis Castro, y está muy bien porque esto no da para más. No da para más. Pacha Pentier. Mira, hay una discusión en relación al famoso octubrismo y si el octubrismo está vivo o no está vivo, que hemos venido escuchando los últimos meses, porque las principales voces del octubrismo han recuperado, por así decirlo, la dignidad y han comenzado a emitir opiniones más frecuentemente en el espacio público. Entonces,
con ocasión también de la conmemoración de los 5 años, desde el 18 de octubre del 2019, a mí me parece relevante hacer un punto. Y es que uno de los principales efectos o consecuencias que ha tenido la Revolución de Octubre en nuestro país no solamente es el empeoramiento de la calidad de vida generalizada o la cuestión social del siglo XXI, sino que tomás algo muy relevante y que lo dicen los expertos. Lo que sucedió en octubre del 2019, este repliegue del Estado permitió produce una especie de catalización del crimen organizado, el desarrollo del crimen organizado, en definitiva la hegemonía, por así decirlo, el avance significativo del crimen organizado y su desarrollo en nuestro país. ¿Y por qué quiero hacer este punto? Porque a mí me parece que la vocera del octubrismo, quien adhirió y adhiere a este octubrismo en aquella época, pero también hoy el octubrismo, por así decirlo, renovado, es Carolina Toá. Entonces, Carolina Toá debe renunciar no solamente por ser una octubrista en origen, por ser cómplice del desarrollo del crimen organizado y la consolidación del crimen organizado en nuestro país, sino que también por lo que decía el doctor Acosta. Aquí tenemos una ministra indolente, cuya meta no es terminar con la ola de homicidios, es mantener simplemente la situación actual. A ella no le interesa disminuir la cantidad de homicidios en nuestro país. Se conforma lisa y llanamente con mantener la decena de asesinatos que se producen día a día en nuestro país. Y por otra parte, como bien decía el doctor, bueno, necesitamos gente competente y para eso es importante que ella dé un paso al costado, pero también para dar una señal a la ciudadanía. Aquí no puede ser que los gobernantes no se responsabilicen políticamente de sus decisiones, acciones u omisiones. Aquí hay que dar un ejemplo. La ciudadanía no solamente está frustrada, Tomás, sino que también tiene una profunda indignación con todo lo que está pasando, solo que ya están agotados de alegar. Total, como dice la gente habitualmente cuando uno conversa con ellos, total, mañana me tengo que levantar igual a las 5 de la mañana a trabajar. O sea, ¿qué me importa a mí por quién votar? ¿Qué me importa a mí lo que haga el gobierno a esta altura? Si al final igual tengo que, en definitiva, caminar con precaución por la calle para que no me asesinen, para que no, por robarme el celular, que alguien termine con mi vida. Sino que también me tengo que levantar a trabajar mañana. ¿Qué me importa? Bueno, esa sensación tiene que cambiar. No puede continuar. No debió existir, no puede estar hoy día y no puede seguir vigente, Tomás. Claro, no puede seguir la sensación de que da lo mismo por quién votes, ¿no? Además, porque que se levanta a trabajar al día siguiente es muy importante. Digamos. Es que no da lo mismo. Pero no podemos seguir con... Y eso es lo dramático. Yo vuelvo, estamos como en esta situación de parálisis. ¿No? Un gobierno incompetente y una oposición que no tiene las herramientas, los espacios de poder efectivos para mostrar un cambio. Por eso es tan importante lo que ocurra en las elecciones. Por eso es tan importante lo que pasa en octubre. Por eso es tan importante el elegir bien por quién votar. El no dejarse llevar por los cantos de sirena, por las máscaras que se ponen los candidatos, por los engaños y por las posiciones que la izquierda empieza a asumir ahora que el tema de la seguridad es importante. Porque cuando el tema de la seguridad no era tan importante para ellos, sus posiciones eran distintas. Sus posiciones eran que Carabineros eran violadores de derechos humanos, su posición era que había represión en las calles, el presidente Boric en la calle pidiendo a los militares que se volvieran al cuartel, indultando delincuentes y premiándolos con mesadas pagadas por todos los chilenos. Entonces, es muy importante por quién votamos en octubre. ¿Cómo en octubre le puedes dar un golpe definitivo a las fuerzas del octubrismo? ¿Cómo en octubre puedes dar desde ya una señal tú en la urna de que Chile va a cambiar de camino? De que Chile va a pasar a otro eje. De que en Chile no queremos más gobiernos del Frente Amplio del Partido Comunista. De que en Chile queremos un gobierno que ponga paz, que ponga orden, que esté dispuesto a asumir los costos que implica ir a dar la batalla. La elección no se gana, no se trata simplemente de ganarle a la izquierda. Lo que Chile está enfrentando es la oportunidad, probablemente la última, de ganarle al Tren de Aragua, de ganarle a los trinitarios, de ganarle al crimen organizado, a las bandas de narcotráfico, al terrorismo. Eso es lo que está en juego los próximos 2 años. Entonces, mientras no seamos conscientes o de perder definitivamente de eso, la alternativa va a ser entrar en el pantano de Centroamérica, el pantano de Colombia, el pantano de tantos países en que lo más normal es que todas las personas anden con guardaespaldas y en que lamentablemente los más perjudicados son los más vulnerables. Porque usted dé una vuelta por los barrios más exclusivos de Santiago. En todas partes hay cámaras, en todas partes hay casetas de seguridad privada, de las juntas de vecinos. Ya están poniendo hasta barreras en algunas calles, digamos, en que hay alguien que te deja pasar o no te deja pasar. Pero las personas más vulnerables no tienen acceso a sus bienes.
Entonces, es muy importante que alguien se tome en serio esto. Y esto no es solo declaraciones a la galería, ¿no? Esto es estar dispuesto a asumir los costos de enfrentar el crimen organizado. Y si eso es que un presidente tenga que arriesgar su vida, o que un presidente no tenga que salir nunca más de Chile porque va a ser juzgado en la Corte Penal Internacional, bueno, queremos saber qué candidatos están dispuestos a eso y qué candidatos no. Porque la verdad es que más cálculo político como el que hubo, si no pagan tanto tiempo frente a una situación similar, Chile no lo aguanta. Bueno, y ni siquiera tanto, mira tú Bukele. O sea, Bukele estuvo dando cátedra a propósito de lo digamos, 79ª Asamblea de Naciones Unidas, de la cual estuvimos conversando hace unos días atrás, de los discursos de Milei, de los discursos de Boric. Otro discurso con el que se hizo mucho contraste fue el discurso de Bukele, que en 10 minutos se dedicó a mostrar que en realidad no era que él había encarcelado a decenas de miles, es que había liberado a millones, porque los salvadoreños de bien, las personas que querían sacar adelante a su familia, que querían hacer su propio proyecto de vida, no lo podían hacer porque era la ciudad más peligrosa del mundo, con la mayor cantidad de asesinatos per cápita. Y cuando había la decisión política, el carácter, como tú dices muy bien, Tomás, de enfrentar el problema de frente y hacer lo que haya que hacer y encarcelar a todas las personas que haya que hacer, cuando sobre todo se genera esta cultura del delito donde el control territorial era clave, donde un tipo que pasaba una esquina ya pasaba al territorio de otra y simplemente lo mataban por cruzar una esquina, donde la cultura, digamos, de la idolatría al pandillero era lo que dominaba, dijo, no, cortemos con esta cuestión. Y cortemos con esta cuestión, entre otras razones, porque ellos creían que el espacio público, que la ciudad, que el país era de ellos, y no era así. Y se impuso el Estado de Derecho y los tipos los mandaron a la cárcel. Y por supuesto que, como en todas las situaciones, habrá que investigar si es que hay alguna situación irregular y la presunción de inocencia y todo lo que quiera, eso hay que hacerlo. Pero anda a preguntarle a los salvadoreños cómo les cambió la vida. De pasar del país que tenía la mayor cantidad de homicidios a hoy día tener menos incluso que el viejo continente. Por esa razón, los cómplices del octubrismo no van a terminar con una de sus principales consecuencias, que es el telón de fondo de la cuestión social, el crimen organizado. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros con las personas que nos escuchan cuando sobre todo tratamos de convencer a quienes no votan habitualmente por candidatos o personas de nuestro sector a que lo hagan. Y es que probablemente esa persona que me dice mañana me va a tener que levantar a trabajar de todas maneras, yo le respondería así. Por supuesto, mañana se va a tener que levantar a trabajar de todas maneras. ¿Y sabe qué? Va a tener que trabajar más, porque estamos en un país miserable y mediocre en este momento que solo retrocede. Pero lo único que nosotros tenemos que comprometernos es a que vamos a poner todas nuestras energías, que vamos a priorizar absolutamente que esa persona pueda trabajar a lo menos tranquilo. Que pueda trabajar, que pueda sacarse la mugre, que pueda tratar de sacar adelante a su familia, que pueda progresar social y económicamente. Y que va a tener que esforzarse mucho más para lograrlo porque el país está mal. Pero por último, Tomás, lo va a poder hacer tranquilo. Yo creo que esa tiene que ser nuestro compromiso y nuestra promesa. No es lo mismo levantarse a trabajar en El Salvador que en Santiago o que en Chile. No es lo mismo tener que trabajar en Tirúa, no es lo mismo tener que trabajar en Cañete, en Traiguén, en Capitán Pastene, en Vilcún, en Bajos de Mena. Y de nuevo, yo diría que hay ejemplos de que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Y eso requiere voluntad, requiere carácter, requiere decisión y también requiere principios distintos. Y lo de este gobierno es simplemente una pose, es simplemente un repliegue táctico. Eso de tener a la Iracy Hassler como hoy día la paladina de la justicia y la persecución y sacar a equipos de guardias de seguridad en el centro y estar sacando las casas narco, todos sabemos que eso no es verdad, que ella no lo cree. Ella partió entregando 1000 permisos a los ambulantes. Cuando estaba en el Consejo Municipal de Concejales, lo digo por conocimiento de causa, porque yo estaba ahí, compañero de ella en el Consejo Municipal, cada vez que Felipe Alessandri y trataba de avanzar en un tema de seguridad, ella lo alcanzaba de persecución de la protesta. Persecución y criminalización de la protesta, de las manifestaciones. Porque esto es simplemente instrumental para ganar las elecciones. Entonces, también dejémonos de tragarnos esos cuentos de que estos tipos vieron la verdad y que en realidad cambiaron, se moderaron. Es simplemente un repliegue táctico a propósito de las elecciones.
Vamos a la última pausa comercial, queridos amigos. Estamos en Nuevas Voces con Paz Charpentier y el doctor Jorge Acosta. En pocos minutos retomamos con el último bloque de conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y quiero partir este bloque saludando a todos los que nos escriben aquí en el chat en directo. Hemos saludado a varios, pero siempre faltan personas por mencionar. Juan Carlos Vargas Donoso dice: lo he dicho antes y lo repito, me encantaría ver a los tres en la futura Cámara de Diputados. No nos desee mal, don Juan Carlos. Eso mismo le iba a decir. Oye, no. Bernardo Varas dice: saludos a La Paz, me encanta su forma de aclarar lo que pasa en nuestro país. Igual muchas a ustedes, gracias, muchachos. Muchas Pedro gracias. Cifuentes, saludos a nuestras tres figuras de recontra emergentes, de actuales y futuros éxitos y logros políticos ciudadanos. Sigan así y triunfaremos unidos. Nos escribe también Alonso Vargas. Patricia nos dice: saludos a todos, gracias por defender nuestras ideas. Jaime Enríquez nos escribe también, nos escribe Patricia, dice: excelente programa, tienen un gran futuro político los tres, Tomás Paz y el doctor, los felicito. Saludos muchas para gracias. Ella también. Silvia Millanao nos manda también muchos saludos. Regina Aquel también nos escribe, dice: creo que estos políticos y otros jóvenes que participan en el programa no lo hacen por tener un futuro en política, sino por amor a Chile y desear hacer las cosas bien. Así es. Oye, hay una noticia de último minuto, nos quedan poquitos minutos, pero a propósito de lo que estábamos hablando, ya que va a suceder en las próximas horas, informa EMOL que tras la inadmisibilidad de recursos de amparo, la defensa del general Yáñez acudirá a la Suprema. Esto no tiene por ningún motivo u objeto dilatar ni ejercer más allá que los recursos que están estrictamente señalados en la ley, sostuvo el abogado Nicolás Oxman, codefensor del líder de la policía uniformada. Es decir, esto probablemente significa que está alargando hasta el mismo día lunes, yo creo, la salida Yáñez, si es que ingresa este recurso. No obstante, que entiendo que esto ya lo había hecho la vez anterior, también había llegado a la Suprema y la Suprema lo había rechazado. Claro. Así que sabemos que probablemente es un recurso que van a hacer, pero que van a tener un resultado que más o menos igual al conocido anteriormente. De hecho, dice aquí, vienen a deducir acción constitucional de amparo en favor de Ricardo Yáñez en contra de la resolución ilegal y arbitraria dictada el 24 de septiembre del presente año. Bueno, la situación de bueno. Mira, además, solo un dato chiquitito para que después comentes, pero tiene que ver con que sería uno de los primeros generales directores después de tres o cuatro que no terminan su periodo. Es un punto más relevante. Ese sería uno de los primeros. Tal vez también la excesiva intención de que él logre terminar su periodo tiene que ver también con eso, con dar una señal importante al país en esta materia, Tomás. Sí. Quedando tampoco, además, porque su periodo termina ahora, a mediados de noviembre, entiendo yo. Por lo tanto, efectivamente, o sea, si hubiera voluntad política de dar esa señal, se haría como se hizo en abril, cuando... Pero más allá de eso, también tiene que ver con... A mí, bueno, se queda o se va, yo pienso que tampoco le hace muy bien a la institución, o sea, no por el hecho de que termine los cuatro años, si en el fondo los cuatro años ya los cumplió, de hecho. Y esta duda de si está dentro, está fuera, yo que tampoco creo que le hace bien a la crisis de seguridad que enfrentamos, ni a la tranquilidad de los miles de carabineros que integran la institución. Por supuesto que es tremendamente... insegurizante, ¿no? Desmoralizante para los miles de carabineros, que todo el tiempo la discusión sea si es que el general director permanece o no permanece en su cargo. Exacto. ¿Qué queda para los demás? Lo que necesitamos es un poder de mando claro, determinado, definido, con una estrategia que pueda trabajar en el tiempo, que permita darle algún resultado a los chilenos. Si estamos en esta dinámica de estar sacando a los generales directores de carabineros cada dos años, la verdad es que va a ser muy complejo, uno, y dos, si es que ante cada formalización o proceso judicial al que se enfrente un alto mando carabinero en los marcos del control del orden público, el ataque a la criminalidad, la política le da la espalda, que cerramos por fuera. Además, que hay un tema acá porque tiene que ver con la judicialización de la política, que ha sido un gran tema en el último tiempo, y aquí al final lo que hace Carolina Toga es entregarle un poco la decisión a los tribunales de justicia respecto de una decisión que es esencialmente política. Entonces, ¿criticamos o no criticamos la judicialización de la política? Eso es un punto importante. Y el otro punto que tiene que ver con esto, no tan directamente, pero tiene que ver con una idea que a mí me parece
que frente a la gran cantidad de candidatos presidenciales que tenemos en nuestro país, a mí me gustaría realmente que los candidatos de nuestro sector, Tomás, se comprometieran de una vez por todas a indultar a todos esos carabineros que han sido condenados por hechos que se les imputaron en el marco de la Revolución de Octubre del año 2019 y que claramente fueron sentenciados y condenados por razones políticas. Hay muchos de ellos, muchísimos de ellos, y yo creo que sería una tremenda señal para el país y también que contribuiría a esta contrarrevolución que se inició hace poco tiempo después de que se rechazó el proceso constituyente. Fue una de las cosas que incluso indicó el propio Cabo Zamora, ¿te acuerdas? Cuando dijo uno que iba a volver a carabinero y lo hizo hace algunos días atrás. Así es, y segundo, dijo que quería ayudar a ser un ejemplo para todos esos carabineros anónimos, desconocidos, que estaban sufriendo la misma persecución política que conoció él. Porque nosotros conocemos la situación de Claudio Crespo, claro, de Zamora, porque se han hecho famosos. Pero hay muchos otros que están en situaciones. Y de hecho, ayer mismo, el propio Claudio Crespo puso en su Twitter, en su red social, que visitó al capitán Hugo Navarro en la cárcel de Villarrica, condenado por un hecho ocurrido el 19 de octubre de 2019. Lleva casi 5 años privado de libertad. Y para sobrevivir en la cárcel fabrica tablas nativas y las vende su señora. Además, ella está también rifando su auto para poder mantenerse. Da ahí los datos si usted quiere ayudar a este carabinero y su familia. Ahí está en el tweet de Claudio Crespo. Claudio Crespo G, arroba Claudio Crespo G. Pero miren ustedes el nivel de indignidad. El nivel de dramatismo al que el Estado somete a aquella persona que el propio Estado le pidió que nos defendiera. Le pidió que nos protegiera. ¿Cómo se siente esa familia desamparada económicamente y también emocionalmente? Porque por supuesto, un miembro relevante de su familia, determinante, estructura, parte de la columna vertebral, después de los indultos que realizó el presidente Boric. Si esta cuestión es una casa de locos. Es de no creer. Y por eso es relevante el liderazgo de los presidenciables en esta materia. Nos tenemos que ir tempranito, nos pide la Cata Aristía. No, pero Cata, ¿por qué? ¿Por qué responsabilizan a la Cata? Porque ella es la que dice, yo me quedaría aquí para las 6:30. Ah, claro. Sí, bueno. Quería tomar un copete. Viernes. Parte de fin de semana. No tengo ni un apuro. Almuerzo de viernes. Tenemos que irnos a trabajar también. Así que, oye, pero quiero saludar porque seguir trabajando. Nos ha escrito mucha gente. Mónica Fuentealba dice ahí mi like. Todo mi apoyo a Carabineros, muy de acuerdo con usted. Ricardo Fuller también manda saludos. Muchas gracias. Iris Alicia Augusto Cuevas dice, grande Nuevas Voces, el mejor programa de análisis político. Saludos desde San Pedro de la Paz, Concepción. Mi comuna, San Pedro de la Paz. Leonardo Silva dice, saludos, excelente programa. Paula Benavides pone, qué buen panel de Nuevas Voces. También nos escribe Oscar Soto, que dice que votará por Republicanos en la elección de octubre. Así que saludos a todos. Vamos en ya 113 me gustas. Eso, le han puesto me gusta, muy bien. Le pueden seguir poniendo todos antes de irnos. Póngale me gusta antes de salirse de esta programación. Pero ¿qué es en Agricultura TV? ¿Usted qué es en la frecuencia de la 92.1 o en la región en la que esté en Agricultura? Porque ya viene Deporte en Agricultura. Agradecemos a Paz Charpentier. Muchas gracias. Al doctor Acosta, como gracias siempre, a ti. Por a George Coast. Y nos vemos el lunes. Que tengamos fin de semana, nuestros queridos auditores. El último fin de semana de septiembre. Y el último día hábil el lunes. Ahí nos veremos nuevamente. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.